El presidente de la República, Rafael Correa, cumple con una agenda de trabajo en la parroquia de Puerto Limón, en Santo Domingo de los Áchilas, donde se realiza una sesión de gabinete ampliado. Fabiola Santana nos tiene más detalles. Adelante, Fabiola, te escuchamos. Efectivamente, compañeros, buenas tardes. Yo me encuentro en los exteriores de la sede social de afiliados del dispensario en la parroquia Puerto Limón de Santo Domingo, donde se realiza el gabinete ampliado. Aquí los ministros de Estado, junto al presidente de la República, analizan algunos temas de desarrollo social para esta provincia. Precisamente conversamos con la ministra de Desarrollo Social, Cecilia Vaca, y eso fue lo que nos dijo. Como siempre, dentro de los gabinetes itinerantes, miramos la situación de la provincia, de los distritos que están ubicados en este sector, ver cómo avanza toda la infraestructura social, la red de servicios sociales. Ese es el único tema puntual que conocemos, se abordará el día de hoy puntualmente desde el sector social. Siempre hay temas que el presidente los prioriza, que no conocemos de antemano, entonces estamos listos para resolver cualquier inquietud del presidente. Y en el receso de este gabinete ampliado, el presidente de la República tiene previsto un almuerzo en la unidad educativa de esa localidad con sus habitantes. Además, en la noche, en el Coliseo 10 de agosto de la parroquia Luz de América, está previsto un evento cultural previo al enlace ciudadano que se realizará mañana en esa provincia. Es todo cuando tenemos que informarles por el momento. Amigos televidentes, damos paso a estudios. Muchísimas gracias, Fabiola, por tu informe periodístico.